Estamos en la presentación oficial del capítulo costarricense de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA. La agenda inicia con la bienvenida de la licenciada Laura Rodríguez Amador, directora de la Biblioteca Nacional, de la Benemérita Biblioteca Nacional. Después tenemos la historia, los objetivos, el alcance de AICA en Costa Rica, presentado por el máster Juan Carlos Flores Zúñiga, presidente de AICA Costa Rica. El saludo de AICA Internacional por la doctora Lisbeth Rebollo González, presidenta internacional. Luego el programa de Premios Nacionales de la Crítica 2022, presentado por doña Inés Trejo Saraya, de los Sistemas de Información. La membresía y la mentoría de críticos jóvenes de parte de Luis Fernando Quiroz Valverde, tesorero de AICA. Preguntas y respuestas y la clausura. Un placer compartir con todas y todos ustedes esta aventura maravillosa de la presencia de AICA en Costa Rica y pronto esperamos a nivel centroamericano. La historia básicamente de AICA Costa Rica empieza un poquito más atrás y por eso yo quisiera tomar unos segundos para hacer un tributo a todas las personas que han caminado sobre el sendero de la crítica de arte en este país a lo largo de los años. No hablo solamente del Círculo de Críticos de las Artes, fundado en el año 86, sino hablo de todas las personas que con criterio han establecido también una tónica para el tratamiento y el abordaje de las artes visuales. Me parece que la crítica surge en los márgenes como las revoluciones, y es justamente desde allí donde se cambian los paradigmas. Estamos en un proceso de cambio de paradigmas, un camino que ya otras personas han transitado, pero que ahora de forma sistemática y con una visión internacional nosotros estamos asumiendo.